Venga, marineros, cantad. Down west old ship that ever did sail, sail on a rich on a windy day, and we'll wait for it day. Is time to go. I dreamed a dream the other night. Hey! We'll heave him up and away we'll go. Hey. Wavy Susie, yeah. We'll heave him up and away we'll go. We're all bound over the mountain. We'll heave him up from down below. Way me Susiana. For that is where the cocks do crow. We're all bound over the mountain. And if we drown while we are young, way me Susiana, it's better to drown than to wait to be hung. Crawl over the mountain, oh, growl ye may, but go ye must. Way me Susiana, if ye growl too hard, your head they'll bust. We're all bound over the mountain. Up socks you cocks and turn to bucks. And go below to your old dicky box. Roll over the mountain. Oh, rock and shake one more drag. Oh, bend your duds and pack your bag. Roll over the mountain. A estribor, Captain. Marinero a la deriva. Está vivo, Captain. ¡Dejad que amaine el viento! ¡Soltad la toda y aprovechad el viento! Thank you.
¡Hola, Bonnet! Al fin ondeas tu propia bandera. ¡Sí! ¡Sí, Barbanegra se deshizo de mí! Era hora de probar por mí mismo. ¡Eso es magnífico! ¡Sí, espero que sea para bien! Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos. ¡Edward! Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. ¡Gracias! Y que los vientos te sean propicios. ¡Nos quieren! ¡Nos aman vuestras esposas, familias y paisanos! ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! ¡Era mi única exigencia! Así, seis días de puro silencio. Así que debo pensar que sois los parias de Charlestown y sacaría más provecho usando vuestros órganos de carnaza y quemando vuestros huesos. ¡Por Dios! Mi dilema es mataros o poneros a mi servicio. Es una decisión que me costará tomar, pero no me arrepentiré. Hola, Edward. ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bullicio. Esa es la idea. Lo ven, pero de lejos. ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a tierra a negociar con el gobernador. Fue hace una semana. Y todavía no sabemos nada. Yo me encargo. Dame un día. Hay movimiento delante. ¿Son soldados? Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que los sigamos, a menos que hagan algo que nos coja por sorpresa. Más vela, toda la que podamos. ¿En qué piensas? Barbanegra lleva ya 8 días con esto. Así que parece probable que alguien haya preparado las medicinas, por si acaso. Ah. Pero están ganando tiempo, ideando formas para no tener. Hay movimiento delante. ¿Son soldados? Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que los sigamos, a menos que hagan algo que nos coja por sorpresa. Soltad la gavia. ¿En qué piensas? Barbanegra lleva ya 8 días con esto. Así que es probable que alguien haya preparado las medicinas, por si acaso. Ah, pero están ganando tiempo, ideando formas para no tener que pagar. Sí. Averigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos. Cuidado, capitán. La corriente nos empuja hacia una atalaya. Suelta el rayo.
Hay otra atalaya. En marcha. Aprovechemos. Navega a media vela. La velocidad no nos sirve aquí. Suelta el gobierno. Cuidado con las orillas. No podemos pasar sin que nos vean, capitán. Y no hay otro modo. Siempre hay otro modo. ¡Alto! Recoged un poco de vela. Los veo, por allí. Espero que el río no se estreche. Este barco se diseñó para el mar, no para navegar por pantanos. Si nos atascamos aquí, puede que no salgamos. Suelta el golpe. Procura que no descubran que le seguimos. En marcha. Va como la seda, capitán. Recoged un poco de vela. Soltad la gavia. Se escapa. Entonces seguiré sin él. Regresaré con las medicinas. Sí, señor. Thank you.
el calor o los reptiles no acaban con nosotros, lo harán los insectos. Ah, esos mosquitos nos chuparán hasta la última gota de sangre. ¿Crees que es cierto lo que dicen de Barbarin? Que les sale fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto con él. Menos mal que su barco sigue anclado y no se ha lanzado de cabeza por Charlestown. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán. A todos y cada uno de ellos. ¿Quién anda ahí? Dos cocodrilos en busca de su cena. ¡Caer, viejo bribón! Hoy hace calor, ¿eh? Ya hablaremos del tiempo en el momento. Tengo prisa. Como el bloqueo no acabe pronto, me volveré loco en tierra, pues ese tarmito no hay. Lo lógico sería que lo hicieran por él, o al menos por él. Pues tienen medicinas para curar las enfermedades que tuvieran con nosotros. Déjele que os vuelva, sin duda. Esos barcos piratas deben de ser inmensos. Casi estamos. Bien. Al capitán Wyatt no le gusta esperar. Aguantan, pero por lo que sabemos todavía... Lo siento, señor. Se ha producido un accidente. El soldado Simon. El cocodrilo. Vuestros accidentes me traen sin cuidado. ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Habla. No hay cambios, señor. Aguantan. Pero por lo que sabemos, todavía no han matado ni mutilado a ninguno de los cautivos. Quizás sea hora de... ¿Rendirnos? ¿Rendirnos? Me han confiado el destino de la ciudad y no pienso ceder a las exigencias de un pirata, por fiera que sea su reputación. Sí, sí. Nadie tocará las medicinas. Never mind. ¡Piratas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos! ¡A la mansión!
¡Estos demonios! ¡Ah! Barba Negra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata. Puedes renegar de sus métodos, pero solo quiere medicina. Y ahora la conseguirá. Deberías haber negociado. ¡Ha regresado, capitán! ¿Cuál es el botín? Dos cajas y los medios para mezclar más dosis. Ah, eso es saber pensar, algo que escasea en estos tiempos. ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas y con ello te salva el cuello. ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch. El gobernador va a traer más soldados. Nada, sigue avanzando. Tengo asuntos pendientes en el norte. ¿Te rindes? ¿No es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas Nassau? Mira, chico. Mi cuarta década en este mundo se acaba. Y si no voy a conseguir una quinta tranquila y cómodamente, prefiero llamar a la puerta del diablo antes que ser capitán. Un año más. Nos volveremos a ver, muchacho. En este mundo. O en el de abajo. Thank you.
subiendo. Olivier quería hablar con nosotros para presentar un vídeo con las imágenes que has estado reuniendo este mes. Tómate tu tiempo, te espero en el ascensor. ¿Por aquí? Listo, nos está esperando. He estado mirando tus imágenes esta semana. Es increíble, Barba Negra está como una chota. Todos nos emocionamos y empezamos a acariciar la idea de hacer un vídeo suyo. Podría empezar con él bebiendo, hablando con otros piratas o contando una historia. Entonces pasamos a cuando salta por la cubierta de su barca. Bueno, de su barco, no barca. Eso, saltando por la cubierta del barco, colgado de las cuerdas y luchando como un poseso. Habrá que manipular imágenes para conseguir el aspecto deseado, pero será genial. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Lo siento. Bonjour, Saba. ¿Llego tarde? No. ¿Podéis entrar? Hola, Melanie. Te he visto entrar. Necesito unos minutos a solas contigo. Leticia está al teléfono y estamos hablando del proyecto Kenway. Oh, sí, desde luego. Lo siento, te llamaré cuando estemos listos. No tardarán. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tienes un segundo? Claro que lo tienes. Ve al punto de ruta de tu mapa. Tengo otro encargo para ti. Quiero vincular las cámaras del edificio a un sistema central de vigilancia, pero la mayoría de ellas no están bien calibradas. Otra puerta cerrada. No pasa nada. ¡Voilà! Ya tienes acceso de seguridad de nivel 2. No está mal para tus primeras semanas. Primero busca el puesto de cámara. Actualizaré tu comunicador. Ajá, es una curiosa medida de seguridad. Debes encontrar la combinación de números correcta para ajustar la onda. Fácil, ¿no? Elige un selector de números y cambia su valor. Cuando encuentres la combinación correcta, deberías obtener acceso. Lo que ha dicho. Concentrarnos en el observatorio.
asesinos, templarios, ¡qué locura! Pero siento curiosidad por esa junta de accionistas. ¿Y si te cuelas en la oficina de Olivier y buscas el calendario? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Y si desvelo lo que has hecho, piratilla? Yo soy tu amo. Lo que pretendo decir es, no quiero arruinar tu vida, así que haz lo que te digo. Ahora, sal a la ventana. No puedes entrar en la oficina de Olivier por la puerta principal, así que he abierto otra ruta. ¡Arriba! ¿Sabías que Abstergo está dirigido por templarios? ¡Ah, sí! Sé que suena a locura, pero bueno, el aterrizaje en la luna es posible. Muy bien. O cruzas esa puerta o saltas de la terraza. Esas son tus opciones. ¡Ah, así se hace! Encuentra su ordenador. ¡Rápido! Busca el calendario de la... Ahora ten cuidado. Cuando los datos se mueven, hay programas de seguridad que vigilan constantemente el flujo de datos. Debes colarte entre los programas o destruirán tus datos y volverán al inicio. Vaya sigilo. Eres pirata de los pies a la cabeza, ¿eh? Ahora baja al vestíbulo. Hay una mensajera esperándote. Es cierto. Llevo horas planeando esto. Un momento. La recepcionista. Espera. Intentaré algo. Siempre tan ingenua. Apresúrate al vestíbulo antes de que detone tu auricular. Ni se te ocurra delatarme. He ocultado mis huellas, pero las tuyas no. Pasado un poco de largo. Venga ya. No es un código encriptado, por el amor de Dios. Es una mierda de café. Vaya, mira quién viene por aquí. Hola, me acaban de llamar para recoger otra transferencia. Vaya, dijiste que venías a verme. Sí, claro, a eso también. A ver. Una conferencia en Chicago, muy bien. Gracias. Seguimos en contacto. Chao, Rebeca. Mensajéame. Más quisieras, Hastings. Bien hecho. Muy bien hecho. Disculpa por el pronto de antes. Estás del lado de los buenos, te lo prometo. Cuidaremos de ti. Confía en mí. Vuelve al trabajo, estaremos en contacto.
llegaron los de seguridad. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte. En serio. ¡Caroline! ¡Ven aquí! ¡No te esfuerces! No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta empresa absurda, no te prometo nada. ¡No te rindas, Caroline! Necesito que creas en mí más que nunca. ¿Das forma a tus sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. Tus partes blandas, más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rackham? Te gustaría conocer mi secreto, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me viera la cara. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Vane, Ben Hornigold y Ed Thatch. Acercaos, por favor. Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? ¡Mocoso pusilánime! ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, capitán Hornigold. Nuestra recepción sería problemática. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir. Pero para mí, bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cuál. Capitán Hornigold. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir, pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él en Pontuera. Agradezco vuestra cordialidad, capitán Hornigold. Supuse que no confundáis ni por indiferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir. Pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Los tribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades. No me encanta el capricho al nuevo mundo.
rey quiere erradicarlos por encima de todo. ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos. Increíble. Está más sucia que una perdida. ¡Rackham Bane! ¡El gobernador os llama! ¡Y traed a Parches y a Cochran también! ¡Dispensaos, muchachos! ¡Y tomad esta pocilga como si fuera vuestra! Sí. Pero el rey ha sido especialmente ineficaz a la hora de capturar y todos sus intentos para matar. Tenga cuidado cuando hable de su majestad, gobernador. Está aquí por su gracia. Tengo mis métodos, comodoro, y espero que los cumpla al pie de la letra. ¡Vosotros dispersaos! ¡Abrid paso a los emisarios del rey! ¡Apartaos, cabrones! ¡Vamos! Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad. Que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales. ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! ¡Pensaos, muchachos! ¡Y tomad esta posición como si fuera vuestra! Sí, pero el rey ha sido especialmente ineficaz a la hora de cambiar las cosas, ¿verdad? Todos sus intentos han fracasado. Tenga cuidado cuando hable de su majestad, gobernador. Está aquí por su gracia. Tengo mis métodos, comodoro, y espero que los cumpla al pie de la ley. ¡Vosotros dispersaos! ¡Tenéis paso a los emisarios del rey! ¡Apartaos, cabrones! ¡Vamos! Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad. Que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales. ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! Comodoro Chamberlain, reúna a todos los comerciantes, constructores y carpinteros y tráigalos a mi presencia por la tarde. Debemos reparar esta fortaleza. Deberíamos confiscar las armas, gobernador. Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas. No se juega con los emisarios del rey. No deseo suscitar el resentimiento aquí, comodoro. Y aunque estamos bien armados, sus números son muy superiores. La lenta persuasión es nuestra arma más eficaz. ¡Eso son tonterías! Deberíamos hundir todas las naves que no ondeen los colores del rey. Todo lo que sea apartarse de eso demuestra nuestra debilidad. ¡Silencio, comodoro! Yo soy el gobernador por gracia del rey. Y yo soy quien toma las malditas decisiones. ¿Está claro, señor? Sí, señor. Está más claro que el agua. Los mapas, comodoro. Estamos en posición. El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla. Yo no. Vuelve a tu puesto y espera órdenes.
Por la presente, prometo y declaro que si cualesquiera de los mencionados piratas decide o decidiera antes del 5 de septiembre del año de nuestro señor de 1718 rendirse ante cualesquiera de los secretarios de Estado de Gran Bretaña o Irlanda o ante un gobernador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones de ultramar, nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata o piratas previamente mencionados. Y por tanto, al acto o a los actos de piratería, siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad al 5 de enero. Y por la presente, ordenamos a todos nuestros almirantes, capitanes y otros oficiales que se encuentren en la mar, así como a todos nuestros gobernadores, comandantes de fuerte, castillo u otros lugares de nuestras plantaciones, y a todos nuestros oficiales y funcionarios civiles y militares. Espero que sean sensatos, caballeros, y acepten el perdón del rey lo antes posible. Pues hasta entonces quedarán confinados en Nassau. Lo lamento, pero este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello. Calma, Comodoro Chamberlain. Somos mensajeros, no verdugos. Oh, gracias, señor. Dios lo bendiga. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos maldición. Queda. Maldición. Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisaverde. Usa la cabeza, Bane. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en 2 años lo mandamos a la mierda. No cometeré el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. ¡Javier! ¡Parugos! Os veo en la horda. ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones!